su época, haber pasado por una pandemia como nos tocó a nosotros, adaptarnos. Porque ya intentan el tuétano de nosotros. ¿Ustedes serían capaces de volver a estudiar en INTEC si tuvieran la oportunidad? Pensar diciéndole, lo único que había era esta casa y un garaje aquí. Y la tenían unos ingenieros. Yo trabajé aquí en planificación. Okay. Y mucho de la idea del campus, a excepción de este edificio y de este, y salió de nosotros. ¿Qué INTEC en ese momento, cuando INTEC era prácticamente nueva, por qué apostar a esta universidad? Había el problema de la incredulidad en ese momento. Nadie creía en eso. Yo diría que el amor al riesgo fue lo que me llevó a mí allá y también la necesidad. Y usted, César, cuéntenos, ¿también dio ese salto de fe? Que... Sí, con esa idea tan renovadora que nos llamaron la atención. O sea, que INTEC innovó con... creó un tsunami. ¿Y sus bandas las conservan todavía? Oh, pero claro, es una reliquia. La tienen en una vitrina. Yo tengo la mía nuevecita en mi casa ahí guardada, bien guardada. Yo la tengo guardada. ¿Qué recomendaciones ustedes como ingeniero me darían a mí? Yo te diría que trate que nunca negocies tu condición de excelencia académica y que tu trabajo sea excelente, porque el mediocre no va a ningún sitio. Tienes que amar lo que tú haces, porque es que si no, no sirve, no sirve. ¿Qué significa para ustedes INTEC? Nosotros somos un grupo muy peculiar de INTEC, porque ya intentan el tuétano de nosotros. Es que nosotros crecimos en la institución. Al venir el día de hoy aquí y ver estos cambios para bien, ¿cuál fue su primera sensación? Yo casi lloro, porque la verdad es que está impresionante. Y ver el cambio que tenemos ahora, eso es... Yo lo estoy disfrutando mucho, de verdad. Yo quedé muy impactado con la Facultad de Medicina, que eso... ¡Wow! La Facultad de Medicina era la rancheta que había ahí donde hicieron ese edificio. Realmente es un orgullo muy grande y es una satisfacción muy grande la que se siente. Y hablando de los cambios, ¿ustedes se imaginan en su época haber pasado por una pandemia como nos tocó a nosotros adaptarnos? Yo creo que siendo INTEC que ha sido siempre, hubiéramos dado clases. Por teléfono lo hubiéramos hecho con los profesores. Pero ustedes, ¿cómo ven a INTEC? ¿Cómo le gustó estudiar aquí? ¿Se sienten que valió la pena? Cuando firmé el libro yo dije, valió la pena. Ya cuando yo esté ahí poniéndome mi banda y todo, yo me voy a sentir muy bien conmigo, porque es un logro personal que vale mucho. Pero al momento de finalizar, uno se siente tan orgulloso, así como ustedes se sintieron. O sea, ya uno habla del alma mater con ese orgullo que ustedes hablan. Realmente es un reto y es un orgullo cuando tú llegas a la graduación y tú dices, wow, después de tanto luchar, de tanto pensar si vale la pena, si voy a seguir, lo logré. Y como que uno se le infla el pecho y dice, ja, yo salí de INTEC. Yo me imagino INTEC en los próximos 50 años manteniendo la excelencia que aún tiene. INTEC va a ser el innovador de siempre en la República Dominicana. Estos son los primeros 50 años en nuestro país rompiendo paradigmas, demostrando que sí se puede. En los próximos 50 años yo espero ver un INTEC más innovador, más tecnológico. Se espera que se innove aún más. O sea, ahora vamos a tener unos cuantos edificios nuevos de ingeniería, con mucha tecnología de último nivel. Que siga creciendo e innovando. Yo me imagino a INTEC siendo un paradigma incluso a nivel internacional, que estudiantes de otros continentes decidan venir al país solamente a estudiar a INTEC, que sea como ese estandarte, ese referente que represente a República Dominicana. ¿Ustedes serían capaces de volver a estudiar en INTEC si tuvieran la oportunidad? No lo pienso dos veces. Que te den un chancecito, por lo menos un año va a descansar.